cuando un miembro recibe un nuevo honor, todo el cuerpo sufre. Cuando un miembro recibe un honor, todo el cuerpo celebra. Y hoy tenemos un miembro de este cuerpo, Galilea, que recibe su 15 años. Y entonces nosotros, toda la iglesia, todo el cuerpo, 2 billones de gente, 2 billones de gente celebra por la tradición de la tierra. Para los reyes de los grados, ¿qué es lo que buscamos? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, he pecado mucho pensamiento, palabra, obra y acción, por mi culpa, alabándote es mi orgullo. Desde el Señor de mi madre, tú eres.
De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, ustedes no han visto a Cristo Jesús, y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Los profetas, cuando predijeron la gracia destinada a ustedes, investigaron también profundamente acerca de la salvación de ustedes. Ellos trataron de descubrir en qué tiempo y en qué circunstancias se habría de verificar las indicaciones que el Espíritu de Cristo que moraba en ellos les había revelado sobre los sufrimientos de Cristo y el triunfo glorioso que los tendría. Pero se les dio a conocer que ellos no verían lo que interesaba, sino que estaba reservado para nosotros. Todo esto les ha sido anunciado ahora a ustedes por medio de aquellos que les han predicado el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo enviado del cielo. Y ciertamente es algo que los ángeles anhelan contemplar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. En la tradición de María.
Entonces, esta es una realidad que cada cultura católica que tiene datos especiales para las muchachas. Aquí en los Estados Unidos, 16. Otros lugares, posible 14, 17. Los filipinos, por ejemplo, 18. Los mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, puertorriqueños, españoles, castellanos. La verdad que ella comienza antes y contigo.
Morelia para decir sí a él, ella necesita la misma renovada de su madre María. Ella necesita gracia y respuesta. Y sí, la gracia de los sacramentos, la gracia del bautismo, la gracia de la unión, la gracia de la misa, cada domingo. Cada domingo, nunca tiene una excusa para nunca ir a la misa. La misa cada domingo, absolutamente necesario para nuestra vida en Cristo. Es imposible para vivir la vida de Cristo sin la misa. No es posible. Porque nosotros recibimos todo la misa. La palabra de Dios, la Eucaristía, las oraciones, es sacramentalmente. Claro que sí, sirve por nosotros para rezar en casa, pero no la misa, de la misa. No la misa. Entonces tenemos la misa cada domingo, tenemos confesión, tres y cuatro, después de 15 días, en la clase, y después de la clase, constituir a Cristín para confesar. ¿Por qué? Porque yo soy pecador. Soy pecador, es necesario por mí para confesar. No tengo pecado. Y esta es una semana muy especial, la ascensión hasta entre los dedos. Yo no quiero vivir en pecado durante este tiempo. Necesito confesar. Es cada necesario por cada uno de nosotros para responder a Cristo. La ley recibe más autoridad en su vida ahora. Cuando ella fue una niña, todas las respuestas de ella son de los padres. Los padres hacen cada decisión por ella. Ella no dice mucho que los padres no permiten darle eso. Ahora es menos. Ella tiene más autoridad. Porque ahora ella está en la escuela y los padres no están allá. Ella está allá sola. ¿Y qué pasa si una de las personas que vengan a Galilea dice, Galilea, no tenemos drogas, que tienen tú para usar con nosotros? O si no es posible con ella para regresar a la casa. Ella necesita una respuesta. En un momento. Y si ella va a la misa y escucha la palabra de Dios, el plan de Dios por ella, ella confiesa para saber que Cristo perdona. Y entonces sus padres enseñan a ella la verdad que las drogas no son buenas. Y ella aprende todas estas partes en fracciones de segundos. Ella dice: no, Dios dame mi cuerpo y mi mente por su gloria y por mi bueno. No, yo no quiero hacer esas cosas. Y esa es la manera. Esa es la manera. Pero si ella no sabe el plan de Dios por ella, ella no tiene padres que enseñen a ella, o ella tiene esas cosas, pero ella no aprende, entonces tenemos problemas, dificultades. Nosotros necesitamos todas esas cosas: gracia, bendición, padres, abuelas, los sacramentos, la muchacha para aprender, todo eso. Pues, bueno, nosotros tenemos todo eso. Con la autoridad que venga otro remedio que nadie de nosotros tenemos. Nosotros queremos la autoridad, pero nadie de nosotros tenemos la responsabilidad de lo que yo soy de menos. Yo tengo autoridad, yo tengo responsabilidad. No es posible para tener autoridad sin responsabilidad. Es lo que yo sigo. Thank you.
Posible con una infierno partir a la vista. Padres, Galilea ha sido fiel.
Padres, los abuelitos y los padrinos de Galilea, para que
Dios y amor, a ti nos acercamos con esas peticiones que te ofrecemos porque necesitamos. En Jesucristo, nuestro Señor. Más que ese sacrificio mío de ustedes, agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre, bendiciones hemos separado este pan y este vino por preservarlos y de tu cuerpo hemos apartado a esta joven, Galilea, para dedicarte su juventud. Transforma su vida como transformarás estos dones. En el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos tu corazón. Con gracia y paz de Dios nuestro Dios. En verdad es el Señor necesario que nos pide salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre en todo lugar, por Jesucristo tu mismo amado. Por él, que en tu palabra existe todas las cosas, no solo enviaste para que.
Es un cordero de Dios que quita su pecado y los dichosos son invitados a la cena del Señor. Señor, bendito en tu casa, acabado de la palabra.
Dios amoroso, tú creaste a todos los cuerpos de la tierra y no conoces a cada uno por nombre. Te damos gracias, Galilea, que se celebra hoy sus 15 años. Bendícela con tu amor y amistad, para que él pueda crecer en sabiduría, conocimiento y gracia, amando siempre a su familia y siendo fiel a sus amigos. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor te concede. Galilea, el Señor te bendiga y guarde, haga brillar su rostro sobre ti, conceda su favor, vuelva tu mirada a ti y conceda la paz y la bendición de Dios todo, nuestro Padre, Hijo, Espíritu Santo, que desciende sobre ustedes por los siglos de los siglos. Amén. Está terminado, pero nosotros acá, salir de su casa, momento por mí para presentarnos. Señorita.